Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos. Este es el espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y me da un enorme orgullo saludarle a nombre de Radio y Televisión de TV Nicolaita. Este gran equipo le tiene preparado 30 minutos de información puntual. Ya iniciamos con carácter universitario. El rector Medardo Serna González dio la bienvenida a los representantes de Morena en el foro Escucha Morelia. Esto es lo que sucedió. Como parte de los foros Escucha por la Pacificación del País y la Reconciliación Nacional, el Centro de Información, Arte y Cultura fue la sede para la realización de Escucha Morelia, donde el rector Medardo Serna González dio la bienvenida a los participantes. El gobierno debe de velar por la justicia, la seguridad y bien común, una labor que implica la colaboración de todos los ciudadanos. Así lo dijo Serna González. Recordó a los grandes hombres y mujeres que han pasado por las aulas nicolaitas, que han dejado huella en la historia y a quienes fueron pieza fundamental para forjar los ideales humanistas de la máxima casa de estudios del Estado. Entre ellos, don José María Morelos, quien en su carta Sentimientos de la Nación dijo que con austeridad, siempre velando por el bien común, vamos a salir adelante. Serna González dijo que la Universidad Michoacana se suma a la gran cruzada que deberá transformarse en uno de los grandes pactos de México actual y que deberá construir el legado de los mexicanos del presente para despertar conciencias y asumir lo que en su momento afirmó el benemérito de las Américas, don Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Durante todo un día en las instalaciones del CIAC se realizaron más de 20 mesas de diálogo simultáneas con víctimas, autodefensas, migrantes, foros en línea, empresarios, académicos y sociedad civil que pudieron expresar sus propuestas, demandas y expectativas. A este evento se sumaron el senador electo y candidato a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, representantes de instituciones, organizaciones civiles y sociales. La Universidad Michoacana firmó un convenio con la organización Caritas, donde los estudiantes de enfermería podrán realizar sus prácticas profesionales. Hay que destacar esta labor tan importante. Aquí la nota. La Universidad Michoacana, a través de la Facultad de Enfermería, signaron un convenio de colaboración con la Fundación Cáritas de la Tenencia de Santa María, donde los estudiantes de la licenciatura realizarán prácticas profesionales y servicio social. Basado en un modelo de comunidad, los estudiantes de enfermería realizarán sus prácticas profesionales a través del acompañamiento a adultos mayores, donde se demuestra el compromiso social que tiene la Casa de Hidalgo con su comunidad. A esta firma asistieron el rector Medardo Serna González, el presidente de la Fundación Cáritas Parroquial de Santa María, presbítero José de Jesús Cuauhtémoc Chicano Magaña, y la directora de la Facultad de Enfermería, Ana Celia Anguiano Morán. El rector hizo énfasis en una educación no solo con calidad en materia de conocimientos y desarrollo de habilidades, sino en la capacidad de dotar a los estudiantes de principios y valores fundamentales del hombre, como lo es la caridad, el dar a quien no tiene para que viva mejor. Las actividades en la Tenencia de Santa María iniciaron hace 2 años, con la participación activa de los estudiantes de la facultad en el cuidado y acompañamiento en favor de la salud y cuidado de los adultos mayores. Además, se realizó un censo para detectar con ayuda de la parroquia a los adultos mayores, a conocer su estado de salud, dar seguimiento a través de visitas domiciliares de los alumnos de la dependencia nicolaita a cada uno de ellos. Y fue el día miércoles donde el rector Medardo Serna participó en la Ciudad de México en una reunión con rectores y directores de las instituciones de educación superior, la sede de ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Aquí estuvo presente el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El rector Nicolaita solicitó el respaldo para las 10 universidades públicas estatales, entre ellas la nuestra, la Casa de Hidalgo. Enfrenta problemas financieros y se evita la afectación al menos de 400,000 estudiantes inscritos en este momento. Se inauguró el nodo número 13 de educación a distancia. Esto fue en el municipio de Mújica. Aquí el rector Nicolaita encabezó este evento acompañado de la presidenta municipal. Música.
En ceremonia en la que se puso de manifiesto el valor de la educación y su trascendencia social, el rector de la Casa Hidalgo, Medardo Serna González, el secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutti Solís, y el presidente municipal de Mújica, Salvador Ruiz Ruiz, realizaron el corte de listón para hacer la apertura oficial del nodo de educación a distancia en el municipio de Nueva Italia. A partir de la fecha, jóvenes y adultos del municipio y lugares circunvecinos tienen la oportunidad de cursar el nivel superior con las carreras de Informática Administrativa, Contaduría, Derecho y Administración. Se trata del 13º nodo de educación en operación y en breve será lo propio con otros 4. En su oportunidad, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, enfatizó que el poder de la educación es fundamental para el ejercicio de la democracia y manifestó que este espacio educativo es esencial para lograr la descentralización de la oferta educativa y, con ello, dar más opciones para la juventud. A su vez, el secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutti Solís, quien llevó la representación del gobernador Silvano Aureoles Conejo, reconoció la labor del rector de la universidad por sortear con trabajo y acciones contundentes las adversidades que se han enfrentado. Bueno, quiero comentarles también por su parte que el Instituto de Investigaciones Históricas invita a participar al 2º coloquio Historia, Enseñanza y Conservación de la Enseñanza. Le tenemos los detalles. El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, a través del Cuerpo Académico 229, Economía, Sociedad y Cultura en México y América Latina, invita a la comunidad de la DES de Humanidades y Nicolaita en general a participar con sus propuestas de ponencia para el 2º coloquio Historia, Enseñanza y Conservación de la Imagen. Los trabajos deberán enviarse a más tardar el próximo 24 de agosto a través del correo electrónico 2.coloquio.ca229@gmail.com, incluyendo nombre del autor, institución de inscripción, título de la ponencia, 5 palabras clave, correo electrónico y resumen de la ponencia. Los ejes temáticos para participar son los archivos visuales, balance, retos y perspectivas, imágenes e investigación social, fotoperiodismo contemporáneo, pedagogías de la imagen en la cultura visual, entre otros. El evento se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de octubre. Para más información pueden dirigirse con la investigadora María Guadalupe Chávez Carvajal al correo electrónico tonantzin71@gmail.com o comunicarse al teléfono 443-322-3500, extensión 4179. Es momento de hacer una pausa. Regresamos a Los Nicolaitas. Fue en el marco del Centro Cultural Universitario donde se realizó el Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. Fue la edición número 7. Esto es lo que pasó. La Facultad de Letras se convirtió en la dependencia Nicolaita sede para el desarrollo del 7º Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Discurso, ALER, donde se dieron cita a investigadores especialistas, donde intercambiaron conocimientos, ideas basados en las temáticas de la educación, la política, comunicación y visibilidad social. La presidenta de ALED, Sección México, María Eugenia Flores Treviño, refirió que la Casa de Hidalgo es una de las pocas universidades en el país que cuenta con una maestría encaminada al estudio del discurso. Yo creo que es una de las universidades, al menos en el área del discurso, que va a la vanguardia. Este tipo de estudios hay en Francia, que es la pionera, y hay en otros lugares de América, como Argentina, Colombia,
otros que yo recuerdo, pero felicitaba yo ahorita al doctor Fraga, que es el director de la Facultad de Letras, y al doctor Del Piero, porque hasta mi conocimiento, muy, muy pocas, si no es que la única maestría que tiene estas temáticas. Me parece que eso ya la pone como puntera en el área de los estudios del discurso, y que muchas de nuestras universidades tendríamos que interactuar para ir enriqueciendo también nuestra currícula de esa manera. Además, la investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Lidia Rodríguez Alfano, dictó la conferencia encaminada a la sociolingüística y los estudios del discurso. Ella misma nos habla al respecto. Pues la sociolingüística empezó a mediados del siglo pasado, del siglo XX, y nosotros precisamente empezamos en el año 85 a hacer estos estudios en Monterrey, y ya tenemos ahora muchos avances en ello. Lo que pasa es que como este congreso es del análisis del discurso, entonces elegimos hablar de la sociolingüística, pero siempre viendo cómo se articula con los modelos del análisis del discurso. Durante 3 días de trabajo en el Centro Cultural Universitario se presentaron conferencias magistrales, ponencias, mesas de trabajo basado en los aportes de los estudios sociales del discurso. Esta semana se dio inicio a las actividades del Comité Institucional de Responsabilidad Social Universitaria. Aquí se dieron cita a los representantes de las dependencias académicas que serán el enlace con el comité. El curso taller titulado es Modelo de Gestión de la Responsabilidad Social Universitaria, Estructura y Operación. La cita fue en el CIAC. Juan Eduardo Salinas es un estudiante de gráfica de la Facultad de Bellas Artes. Él nos presenta un proyecto dedicado a la propaganda de los carteles políticos. Este es su trabajo. Bueno, mi nombre es Juan Eduardo Salinas Mora, soy alumno egresado de la Escuela Popular de Bellas Artes y mi área es el área de gráfica. Pues mi proyecto consta de lo que es un kit de revolución. La idea principal pues es hacer una pequeña parodia de pues el producto que te dan los partidos políticos, ¿no? En este caso pues consta de 15 grabados en la técnica de bajo relieve, en técnica de xilografía. Son 15 personajes más algunos objetos. Mi idea es hacer un libro arte objeto que consta de estos objetos, son 15 grabados. Vienen dentro de una carpeta junto con unos objetos que son una resortera, una bomba molotov, una gorra para el calor, una playera y un cubrebocas, siendo esto una idea conceptual y pues una forma de tratar de expresar pues lo que está pasando históricamente en nuestro país en esos momentos. Mi trabajo llevo desde el mes de diciembre del año pasado, haciendo lo que son las placas, trabajando las placas, haciendo impresiones, buscando información de los sucesos que acontecen a nuestro país, y pues se crearon las placas. Las placas constan de un tamaño grande, principalmente otra de las ideas es poder llevarlas a la calle y entre comillas pues poder participar dentro de un museo, ¿no? Que esto principalmente es más hacia el público. La idea de hacer el libro Arte Objeto es principalmente para generar, para crear, ahora sí, como quien dice, sustentabilizar el proyecto. Pues es un proyecto que pues, no está patrocinado por nadie. Vamos a hacer un breve corte. Regresamos con más información de la Universidad Michoacana.
Esta semana en Los Nicolaitas le presentamos las actividades culturales que han preparado estudiantes, profesores y artistas michoacanos para que usted conozca toda la cartelera nicolaita. Comenzamos con las actividades de la Licenciatura de Teatro de la Facultad de Bellas Artes, que tiene programada diversas actividades. Los estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura presentarán su examen con la obra La Autopsia, la Tortura de Enrique Buenaventura, del 20 al 23 de agosto a las 19 horas en la Sala Silvestres Revueltas del edificio de Guillermo Prieto en el centro de Morelia, esto con entrada libre. El día 23 de agosto en la ciudad de Pátzcuaro se presentará la obra ¿Cuánto cuesta el hierro? De Bertolt Brecht, bajo la dirección de Fernando Ortiz, esto en La Jacaranda el día 23 de agosto a las 8 de la noche. ¿Alguien sabe cómo esconder el cadáver? Es la puesta en escena de Melina Lozano en la casona del teatro que se ubica en Aquiles Cerdán, número 35, en el Centro Histórico, con funciones los días 23, 30 y 31 de agosto a las 20:30 horas. Y los días 24, 25, 30 y 31 de agosto se presentará ¿Quién se quedará con el gato? De Ricardo Robles. Esto en el foro. La dirección es Aquiles Cerdán, número 415 de nuestro Centro Histórico. Y el Centro Cultural Universitario Nicolaita tiene abierta la exposición de Paula Verónica García Martínez. Esta se encuentra en la sala de exposiciones en la planta baja. Y no puede faltar en esta agenda cultural las actividades del exconvento de Tripetío, que inauguró recientemente la exposición Imágenes del Lago, con la participación de 19 artistas plásticos michoacanos. Así que los invitamos a disfrutar de toda esta gama de actividades que la Casa de Hidalgo oferta para ustedes. Soy Yuri Servín, nos vemos pronto en la Agenda Cultural. El doctor Arturo Chacón Torres, investigador del Instituto de Investigaciones para los Recursos Naturales, el INIRENA, nos visitó esta semana aquí en el estudio y nos platica sobre el proyecto que actualmente realiza en las comunidades asentadas en la ribera del lago de Pátzcuaro. Esto busca fortalecer la identidad indígena y la autonomía económica. Así lo dijo el doctor Chacón. Durante siglos, las comunidades indígenas purépecha, asentadas en la ribera del lago de Pátzcuaro, han dependido de estas aguas para su desarrollo y bienestar colectivo. En la actualidad, la contaminación, deterioro ecológico y la fragmentación social han ocasionado la marginación social y la pobreza extrema, para lo cual el investigador Arturo Chacón lleva a cabo el proyecto Desarrollo Sustentable en las Comunidades Indígenas Purépecha de la ribera del lago de Pátzcuaro. Junto con un grupo de universitarios que conforman una asociación civil denominada Panorama Ambiental, el INIRENA y Panorama Ambiental en un proyecto conjunto, compitieron para poder encontrar financiamiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con este apoyo que se hizo de manera excepcional, se están realizando estudios en las tres islas del lago de Pátzcuaro, Yunuen, Tecuén y Orandén de Morelos, para poder realizar acciones de rescate del pez blanco a través del cultivo en condiciones semicontroladas. Lo mismo sucede con el achoque, el cultivo del achoque, y además otras acciones como es el cultivo de la orquídea, orquídeas regionales, cultivo de plantas medicinales, horno de pan y desarrollo de artesanía que sea opcional a las que actualmente prevalecen. Bajo estas condiciones, consideramos que no solamente se combate el deterioro del medio ambiente que se encuentra en el centro del lago de Pátzcuaro, sino que también se consolidan las actividades productivas y se fortalece especialmente la identidad purépecha, que es un orgullo para Michoacán. Los resultados del proyecto tienen como finalidad la organización social, fortalecer la identidad indígena y consolidar la autonomía económica mediante el aprovechamiento responsable del ecosistema de humedal.
Este proyecto fue articulado con la Universidad Michoacana a partir de una demanda de las comunidades indígenas de que era muy importante el poder apoyar el desarrollo local en las comunidades indígenas. Para esto, también el INIRENA tiene especialidad en lo que son los estudios de ordenamiento ecológico territorial. El ordenamiento ecológico territorial consiste en encontrar la vocación del suelo y hacer uso sustentable de este mismo, así como otros proyectos como es el del biodigestor, el manejo de residuos sólidos. De esta manera, el grupo universitario de Panorama Ambiental se articuló, solicitó y entonces establecimos un convenio de colaboración con la Universidad Michoacana, con lo cual estamos trabajando. La conservación biológica del pez blanco y el desarrollo de proyectos productivos compatibles con la realidad regional mediante el ordenamiento ecológico, la capacitación productiva, la equidad de género y el fortalecimiento de la organización indígena. Las comunidades indígenas del lago de Pátzcuaro sufren de un proceso de descomposición social derivado de la contaminación del agua, deterioro ecológico, pérdida de recursos biológicos endémicos de alto valor económico como es el pez blanco, marginación social, pobreza extrema, falta de empleos, emigración y pérdida de la identidad indígena. Por otro lado, a finales de este año estamos planeando realizar el segundo estudio de batimetría en el lago de Pátzcuaro, es decir, el estudio de profundidades. Hace 30 años, este año se cumplen 30 años de que la Universidad Michoacana incursionó en el primer mapa batimétrico con todas las condiciones descriptivas del problema del lago de Pátzcuaro. 30 años después realizaremos un segundo estudio para hacer comparaciones de cuáles son los avances del deterioro en este importante lago. La innovación es una herramienta para el desarrollo sustentable. No se busca imponer un sistema, costumbres o mecanismos. Se pretende adaptar las propuestas de solución durante el proceso, de acuerdo con las necesidades y la concordancia del proyecto, procurando el bienestar común y una mejor calidad de vida para las personas de las comunidades indígenas, impulsando la importancia de la cultura purépecha. Queremos enviar un saludo a Emanuel Enríquez Díaz. Él es de Uruapan, de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Él nos sigue a través de Facebook y TV Nicolaita y próximamente estará dentro de la comunidad Nicolaita. Bienvenido, Emanuel. Una mención aparte es a mi querida Berta Romero. Ella cumple 85 años. Ella nos ve cada semana en TV Nicolaita. Berta Romero Maciel, gracias por estos años y felicidades por tus 85 años. Yo me despido, soy Areri Sánchez y lo esperamos la próxima semana. A nombre de TV Nicolaita, Radio Nicolaita, yo me despido. Hasta pronto.